Oye, Manuel, ¿se vive mucho más tranquilo en un segundo plano en el fútbol ahora estos meses de retiro en el fútbol o no? Sí, claro, totalmente. Totalmente. Tu Bueno, familia estará contenta, sí, ¿no? sobre todo mi familia, ¿no? Bueno, me ha tocado sufrir una primera destitución, dolorosa en el sentido de que a nadie le gusta que lo destituyan, ¿no? De su trabajo, pero también es cierto que llevaba 12 años entrenando y bueno, me ha servido para descansar, para recuperar vida social y familiar, que el fútbol te aparta un poco de eso y como bien dice. Mi familia, mi mujer sobre todo, ha sido la gran beneficiaria. Hace unos días le preguntaba a Santi Villa si un futbolista está preparado para no jugar, para ser suplente. ¿Un entrenador está preparado para que lo destituyan? A mí es mi primera vez, ¿no? Como yo digo, yo ya me he bautizado, o suelen decir en el cargo que en el momento en el que firmas tu contrato también estás firmando tu finiquito. Y bueno, yo siempre había tenido como la fortuna de que en los sitios en los que he estado había salido todo bien. Y bueno, esta es la primera vez que me encontraba en una situación así. Como todo y como todo en la vida, aprender, pasar páginas, mirar un poco todo lo que tiene que ver con mejorar, con ver los errores que he podido cometer y seguir adelante, ¿no? Ahora viéndolo desde la perspectiva del tiempo, ¿hubieras cambiado muchas cosas? ¿Hubieras hecho cosas muy diferentes a las que hiciste? ¿O Yo estás creo tranquilo con...? que mi conciencia está muy tranquila en el sentido de que creo que he sido profesional dentro de lo que me ejercía el cargo y una institución como Mancha Real, sabiendo que hay una masa social detrás bastante, bastante grande. Y bueno, si en aquel momento lo hice es porque lo sentía, entonces no me arrepiento. Cuando pasa el tiempo ves cosas que a lo mejor has cometido el error y bueno, te Pero le sirve. da mucha vuelta a decir, pues este partido igual tenía que haber jugado con un centrocampista más o tenía que haber tirado a este chaval más, le da mucha vuelta. A ver, desgraciadamente los entrenadores, digo desgraciadamente, o me voy a incluir solo yo, los entrenadores somos 24 horas entrenadores. Quiere decir que si somos de los que, o si soy de los que, si no han salido las cosas bien, a las 3 de la mañana me desvelo y de domingo a lunes a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana ya he visto el partido, lo he analizado y lo he cortado, ¿no? O he diseñado mi microciclo, como me ha pasado muchas veces, mi mujer está acostumbrada a eso. Es una cosa que, bueno, que hay que convivir con ella, pero que también hay que mejorar en el sentido de que. No todo está en tu mano, no todo lo puedes llevar tú, no te puedes sentir responsable de todo lo que ocurre porque hay un porcentaje de azar que tú no domines, tú no controlas y es difícil. Pero desgraciadamente, como yo digo, el entrenador es 24 horas entrenador y sus pensamientos, estés donde estés y a veces están en lugares muy insospechados o haciendo cosas muy insospechadas, está tu pensamiento todavía en el fútbol. En aquel pase En y en aquel aquel... pase, en Además aquel que tenía que vuestro haber hecho. trabajo, también lo comentaba con Santi, que el trabajo de un entrenador es muy ingrato porque, claro, si tiene una base de 8 o 9 futbolistas, dicen, claro, es que tiene su camarilla y de no sale. Si rota, como ha hecho Germán Crespo en esta temporada, es que no tiene una base. Claro, vuestro trabajo al final depende porque... Tú puedes decirle al central que la pelota la saque jugada por la derecha porque el extremo de ellos no defiende y tal, que la vuelvan a meter al centro, que la saquen por banda, pero si luego cuando llega la pelota al extremo hace un centro horroroso, ahí vosotros tampoco podéis hacer mucho más. No es que el entrenador llegue hasta donde llegue, imagino, ¿no? Ya, es que nosotros tenemos un porcentaje de poder hacer mejorar las capacidades de nuestros jugadores a través de generar contextos similares a la competición. Lo que está claro que luego el jugador es el que toma las decisiones. Bueno, estamos en una sociedad o en una profesión en donde es muy resultadista y el entrenador en concreto depende mucho del resultado. Yo siempre hablo de encontrar un poco el equilibrio, ¿no? El resultado y la importancia de cómo consigues el resultado. Está claro que hay que ganar, porque si no eres destituido, pero a mí me importa mucho los cómo se consiguen los resultados. Entonces, en ese equilibrio en el que siempre me gusta andar y no ganar por ganar, sabiendo que si no gano, pues probablemente yo sea la figura que tiene que salir, ¿no? Y sabiendo que muchas decisiones, mucho porcentaje no es controlable
y el entrenador es el que paga por él. Manuel, dime, sé sincero, ¿qué porcentaje en el fútbol hay de casualidades y de cosas trabajadas? O sea, ¿luego en el fútbol en realidad pasan muchas cosas que se han trabajado o al final es un juego que pues no sé, no te sabría decir un porcentaje exacto, porque creo que nadie tiene ese porcentaje exacto, ni nadie tiene la fórmula mágica que te permita saber que con esa fórmula, con ese porcentaje vas a tener éxito. Lo que está claro que entrenas para mejorar y que entrenas para que sucedan determinadas cosas en la competición, minimizando potencialidades del rival y destacando las tuyas. Muchas veces de esas, pues la estrategia operativa el entrenador acierta, y como ser humano muchas de esas también el entrenador se equivoca, y bueno, toca hacer autocrítica y analizar de dónde viene ese posible error, pero no creo que haya un porcentaje exacto que determine lo que me da el éxito y lo que me da la derrota, porque yo no hablo de fracaso, la derrota. Tú como futbolista eras medio centro, ¿no? Sí. Jugabas en el centro del campo. Hace poco le leía a Juan Arsenal que decía algo así como que pregúntame el medio centro que tengo y te diré el equipo que quiero. ¿El hecho de que un entrenador sea medio centro le hace ser un entrenador diferente luego a la hora de ver el fútbol? Porque está claro que un medio centro ve el fútbol totalmente diferente a los compañeros. Bueno, yo creo que te condiciona un poco la propuesta que tú tengas de juego. Yo era medio centro, de perfil de asociarse, y me gusta que mi equipo se asocien bien y intenten llevar la iniciativa en el juego y a través de lo que yo considero jugar bien, ¿no? Que en el caso de ataque es intentar tener el balón un poco más que el contrario y juntarnos en campo rival para intentar someter un poco al rival. Entonces sí creo que condiciona según la posición que haya estado. La mía era medio centro, creo que era una zona central, ¿no? Que está en torno al eje que divide el campo. Entonces a la hora de lo que ocurría como jugador es que tenías que dominar mucho las visiones periféricas, las orientaciones posturales y demás. Entonces a mí me gusta ese tipo de perfil de jugador y me gusta que mi equipo juegue un determinado juego por las características que yo he tenido como jugador. Si me viene a la cabeza, ¿tú jugarías con un pivot, un centro del campo, como la segunda etapa de Capello en el Madrid, Emerson Diarra, por ejemplo? Todo depende. Yo siempre hablo de depende, ¿no? Depende de lo que tenga, ¿no? Depende de las circunstancias, depende del contexto en el que me encuentre, la cultura que tenga ese club, la cultura que tenga la ciudad, porque hay en sitio, oye, esto es como dicen, en Madrid o en el Real Madrid juegas tres veces para atrás con el portero y probablemente la grada te esté chiflando. Uh-huh. Y sin embargo eso en Barcelona es algo que es muy normal, ¿no? Bueno, depende. El que a mí me guste una cosa no quiere decir que yo vaya en contra de la naturaleza, las capacidades de mis jugadores. Pero ¿no crees, Manuel, que quitando, tú dices, casos muy concretos, Barcelona, Real Madrid y tal, que al final las teorías que se imponen son las que ganan? Porque yo te digo algo, estoy seguro, por ejemplo en el Betis ha estado hasta ahora Quique Setién, que tiene un perfil súper marcado, es decir, un entrenador que su equipo son de autor. Yo tengo la sensación de que mañana va a bordalar al Betis, que es todo lo contrario, y si gana y el Betis queda quinto, la gente estaría contenta, ¿no? ¿No crees que al final las aficiones se adaptan o los clubes, su estilo se adapta a lo que te vale para ganar? Probablemente. Lo que está claro es que el resultado determina mucho tu propuesta. Quique Setién, yo soy un fiel seguidor de Quique Setién y es verdad que creo que ha hecho algo increíble con el Betis en muy poco tiempo y ahora mismo pues no ha sido valorado. Y creo que ha decidido salir sabiendo que tiene parte de la grada en contra y bueno, que era lo mejor para todos, para él incluso. Esa propuesta llegó en un primer momento, en el momento en que no se ha conseguido el resultado no ha llegado. Al final todo depende del resultado. Lo que yo sí creo o estoy muy seguro, y en eso estoy de acuerdo con Quique Setién, es en el sentir que tiene uno como entrenador. Lo que no sienta no lo voy a hacer. Entonces, si yo siento que tengo un equipo para hacer determinadas cosas con determinados jugadores, lo voy a intentar. Lo que no voy a ir contra la naturaleza del jugador ni contra mi sentir, ¿no? Independientemente de que se consiga el resultado. Pero Manuel, ser un entrenador camaleónico, adaptarte a una determinada situación, ¿es traicionar tus principios? Depende, ¿eh? Yo había... Es decir, tú con el Manchester Real vienes a la victoria, sabes que va a tener la pelota seguramente menos tiempo, sabes que ellos
te van a someter. De hecho, trabajamos así para saber que íbamos a ser sometidos. Claro, es decir, eso no es traicionar tu estilo, no. Eso es saber que tú igual tienes que aprovechar las tres contras que tengas para hacer un gol, ¿no? Sí, creo, no sé. Sí, sí, totalmente. Si al final no es solo que nosotros prioricemos sobre una subfase del juego en donde solo vayamos a atacar. Cuando nos toque defender o hacerlo con determinado equipo, saber qué podemos hacer también para superarlo en puntos débiles que tienen. De hecho, hablas de Jaén. En Jaén nos pusimos por delante y sabíamos y trabajamos durante la semana que íbamos a tener que defender en bloque bajo bastante parte del tiempo, sabiendo que íbamos a poder transicionar en una primera oleada o segunda oleada de contraataque y íbamos a tener nuestras opciones. Bueno, desgraciadamente un córner, una acción a balón parado nos hizo que nos empataran el partido y luego un poco abierto y creo que nos caímos un poco condicionalmente, pues decidió el partido. El que vayas contra tus principios lo va a marcar un poco la naturaleza del contexto en el que te encuentres. Y sobre todo lo que tengas, ¿no? Porque yo creo que al final, en equipo humilde, todo, al final tú puedes elegir un porcentaje, imagino que pequeño, de la plantilla, pero si tú te encuentras con un 60-70% de la plantilla que está formada para una determinada cosa, por mucho que tú quieras hacer otra, ¿no? Hace poco también escuchaba a Simeone, y alguna vez creo que lo he comentado con alguien, que dice que cuando llegó al Atlético de Madrid habló con Perea y el entrenador que estaba justo antes, no sé quién precedió, no sé si estaba Manzano, no me acuerdo. Perea jugaba lateral derecho y le decía que sacara la pelota jugada, tal. Y llegó Simeone, vio sus condiciones y le dijo, tú, en cuanto coja la pelota, busca el extremo en largo y tal. Dice que Perea descansó porque se dio cuenta que su entrenador veía su... Y al final yo creo que vosotros también tenéis que ser conscientes de que si tú tienes un central que es muy alto, que es muy tal, muy fuerte, pero que tiene que dar un pase un metro porque no dan más de sí... A ver, yo te hablo de mi primera experiencia cuando me quedo como primer entrenador en Huatortaja. Sabiendo que teníamos 10 puntos en la primera vuelta y yo cojo el equipo última jornada en la segunda vuelta, 10 puntos siendo uno de los equipos más goleados de la primera vuelta y con solo dos victorias, y decido imponer un estilo directo, que ha sido la única vez que lo he hecho, con un juego directo donde prácticamente el juego de relaciones por dentro no existe. ¿Por qué? Porque creo que el proceso que llevaba a conseguir ese juego asociativo a nivel cognitivo para el jugador iba a ser bastante complejo. Entonces decidimos apostar por cuatro cosas, tenerlas muy claras y hacerlas bien, claro. Y hacerlas bien. Salió bien, hicimos 31 puntos en la segunda vuelta, el equipo iba penúltimo, nos salvamos. Me permiten la continuidad y en la pretemporada del año que viene, o sea, del año siguiente, perdón, empiezo a firmar a jugadores que me permiten hacer una propuesta de salir desde atrás jugando en un campo estrecho, con un césped que estaba ya bastante gastado, no el que hay ahora, pero tenía jugadores acordes para ello y jugadores que me iban a permitir, sobre todo en una pretemporada, trabajar sobre algo que creo que iba a un proceso, sobre todo a nivel cognitivo, que es de entendimiento del juego. Y bueno, y empezamos a sacarlo todo jugado y la temporada sale bien, quedamos novena posición, superamos la clasificación decimotercera que había sido en la historia del Huatortaja, y el año siguiente volvemos a darle otra continuidad de ese modelo, retocando posiciones y haciendo todavía mejorar el proceso. ¿Y cómo convences tú a tus futbolistas, teniendo en cuenta esos fichajes que tú haces? Que tú has hecho una cosa y ahora va a hacer otra. ¿Esa transformación es fácil para un futbolista? Bueno, yo creo que el entrenador sobre todo tiene que ser detector de capacidades. Y en la detección de capacidades, qué puede dominar mi jugador o qué capacidad tiene, tanto a nivel cognitivo, coordinativo, socioafectivo, emotivo, volitivo, no separo esas capacidades. Pues me ha hablado del ejemplo de Perea y probablemente Perea a nivel emocional tendría miedo, habría alguna huella emocional que lo habría dejado marcado, que a la hora de relacionarse fallar en corto, fallar algún pase. Bueno, pues en esa detección de capacidades, que creo que es lo más bonito que tiene el entrenador, junto con preparar una estrategia operativa para superar a un rival, pues yo decido que creo que tengo una plantilla, he firmado una plantilla acorde a esas capacidades. Y por supuesto, al final el día a día, ¿no? El trabajar mucho en la sombra, que eso a veces la gente no lo termina de ver, ¿no? El analizar muchos vídeos, analizar mucho las conductas de tus jugadores, el diseñar muchos contextos diferentes para ver qué es lo mejor que puede ir a tu equipo. Nosotros seguimos a partir de ahí una línea continuista que creo que dejamos marcada en Huatortaja. Después vino mi segundo, Jesús Parra, que estuvo el año pasado en Villacarrillo. Después vino Germán Crespo, que la mejoró. Este año ha venido Rafilla. Es una línea continuista de algo en lo que creíamos, en lo que se cree, claro. Que bueno, que vino condicionado por el resultado,
pero que el primer año tuve que adaptarme porque tenía una segunda vuelta y tenía solo 10 puntos. A partir de ahí, bueno, digamos la propuesta este año de Mancha Real, lo del año pasado, fue una propuesta muy asociativa, arriesgada en su momento, sabiendo que corríamos un cierto riesgo a la hora de sobre todo en campos tan pequeños que no saliera bien, pero bueno, era mi sentir, se firmó atendiendo a lo que yo creía que Manuel, perdón, te interrumpa, me habla de los campos. En esta categoría siempre escucho los campos pequeños, realmente hay, no he mirado las dimensiones, pero realmente hay tanta diferencia de unos campos a otros, en metros cuánto puede haber. Sí. Porque por ejemplo Anfield, el otro día en el partido del Barcelona decían que tenía el ancho era el mismo que el Camp Nou, pero el largo era 2 metros más pequeño. Que el Camp Nou. 2 metros por cada fondo se nota. Para ¿en tercera es tanta esa diferencia o no? Sí. La diferencia en segunda B y en tercera es que en segunda B el campo se asemeja más en el sentido de las dimensiones. En tercera división lo mismo puede ir al palo, con todos los respetos, con un campo pequeño en dimensión, tipo Mancha Real, que parecemos que como la grada está muy cerca, parece que el campo es, pero es más o menos similar. Y luego puede ir al Linarejo, puede venir a la Victoria. Pues bueno, pero en metro, en ancho, por ejemplo, como 2 metros o 3 metros por ancho en un campo, 3 y 3, o 2 y 2. ¿Y la normativa permite tanto claro, capacidad claro. de 45 65 internacional? 3 metros o 2 metros es mucho. En espacio parece que no es mucho. Uh-huh. Bueno, nosotros en nuestra propuesta, sabiendo que el campo era, pero que a nivel de césped artificial estaba bien, pues yo creo que era lo ideal para hacer o instaurar un modelo de juego asociativo en donde interpretáramos viajar a través de relaciones cortas, medias. Y bueno, es verdad que esa propuesta creo que a los jugadores sí llegó, pero también hay que reconocer, o dentro de esos errores que me has preguntado, creo que en parte de la afición no se identificó con ella. Uh-huh. Entonces, eso es la parte que el entrenador creo que se tiene que llevar a la hora de analizar y mejorar en su libreta, ¿no? Uh-huh. Que hay parte de la afición que no se identificó con la propuesta. Uh-huh. Manuel, tú eres un entrenador de los que habla cara a cara con un futbolista, por ejemplo, hablaba de la situación de Perea. A veces imagino que tú has estado entrenando situaciones tácticas tal y ves que un futbolista tiene un determinado problema, tú lo sientas contigo al lado de un balón y le dices, a ver, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿por qué esto no lo hace? ¿Por qué miedo tienes? Es que el jugador, ante todo, primero es persona. Entonces, como persona que es, pues a nivel emocional, y es una cosa en la que estoy muy metida ya de hace unos cuantos años, hay que ver a ver qué ocurre. Hace poco, te interrumpo y ya, te prometo que no te interrumpo más. Escuchaba a David Silva con Jorge Valdano, y contaba a Silva que le preguntaba a un entrenador que había tenido antes qué era lo más importante que tenía que hacer para ser entrenador. Y le dijo, estudia psicología. Haz psicología y luego ya estudias lo que quieras sobre el fútbol, pero primero estudia psicología. Sí, a ver, yo siempre digo que un entrenador, o lo que yo considero que tiene que tener un buen entrenador, no solo una rama es la de conocer el juego y los jugadores, las capacidades de los jugadores, sino la otra es influir socialmente a sus jugadores. Para influir socialmente a sus jugadores hay algo muy importante, que es a nivel psicológico, a nivel emocional. Para ello es muy importante que uno primero se conozca a sí mismo como entrenador para poder llegarle al jugador. Entonces, yo en mi caso, bueno, yo ya son varios cursos los que he hecho a nivel de psicoterapia y soy biólogo, soy fisiólogo, entonces a todo lo que es fisiología nerviosa la entiendo porque es lo que he estudiado. Me apasiona el pensamiento humano, es mi lectura, entonces si no me dedico al fútbol me dedicaré al pensamiento humano. De hecho, de una forma u otra con el fútbol lo que voy buscando es dedicarme al pensamiento humano, o con mis clases en el instituto voy buscando dedicarme al pensamiento humano porque a mí me gusta estar entre personas. Uh-huh. Y creo que a nivel psicológico es fundamental que un entrenador domine ciertas herramientas. Uh-huh. Y además es súper súper interesante porque al final es lo que tú dices, la toma de decisiones la toma un futbolista, pero también la toma una persona, y los miedos que tenga y la no, eso ver, tiene que no puede separar. Hace ya tiempo la ciencia, a lo mejor me pongo un poco pedante a nivel fisiológico, la neurociencia habla mucho ahora de huella emocional. Una huella emocional es aquella huella que ha quedado marcada, tanto positiva o negativa, ¿no? Yo sí, ahora mismo estoy un poco metido en el detectar las huellas emocionales que tienen mis jugadores. Uh-huh. Por ejemplo, en Mancha Real había varios casos donde existía miedo, ¿vale? En determinados jugadores, en determinado contexto, en determinadas posiciones. Bueno, habría que detectar en qué le genera miedo a ese jugador,
por qué es en esa posición, por qué es en un determinado momento y demás. Entonces, bueno, para claro, eso es que está... si tú, por ejemplo, pones a alguien de medio centro que tiene miedo a recibir la pelota de espalda cuando el portero saca, está muerto, ¿no? Totalmente. Claro, a nosotros nos pasaba con un jugador que lo poníamos de central y no se sentía cómodo de central. Y medio centro era un auténtico espectáculo. Y bueno, pues hasta que uno detecta que este jugador no se siente cómodo, hablas con él, te transmite que no se siente cómodo, pues bueno, intenta averiguar de dónde viene esa posible huella emocional, y al final todos queremos lo mejor para todos. Lo ideal era convertirlo o no reconvertirlo a central, y así se hizo. Me decía también Santi Villa, el futbolista egoísta quiere jugar siempre. Tal vez si se naturalizara mucho más ciertas situaciones, al fútbol le iría mejor. Quiero decir, si a ti te dice un jugador, mira, vamos a ir a este campo y es que no me veo capacitado para jugar allí, por lo que sea, por tal. Pero claro, también los futbolistas son egoístas y piensan que si hace eso igual ya no juegan en un tiempo, tal. ¿Piensas que todo eso sería positivo para el fútbol, que haya más naturalidad en esas situaciones? Perdón. Pero bueno, ahí está la función del entrenador, ¿no? Dentro de la gestión de grupo, de equipo, en esa detección de capacidades a nivel también que hemos dicho emocional, hacer sentir al jugador cómodo, hacer sentir al jugador cuál es su momento, cuál no es su momento. Yo creo que los jugadores, una cosa que tienen muy, muy, muy clara, es que si un entrenador le marca un nivel de exigencia alto, sabiendo que el nivel de exigencia, a veces ellos no están contentos con el nivel de exigencia, pero si ellos son conscientes de cuando acaba la temporada que han aprendido, yo creo que no hay mayor motivación ni mayor plus, ni incluso económico, te diría, para un jugador saber que ha mejorado, que su mejor versión ha aparecido con ese entrenador. Yo, una de las cosas que verdaderamente son las que me motivan para seguir entrenando, esta profesión es ingrata a determinados momentos, pero cuando verdaderamente tus jugadores te están escribiendo, te desean todo lo mejor, ven que contigo han mejorado, que han sacado una versión mejorada de la que había, donde llegará otro entrenador y probablemente la mejore más, creo que eso es impagable, y creo que para el jugador también es capaz de detectarlo, incluso a veces, como digo, independiente de un club económico. Aibar ha sido un referente para ti, además de forma clara. ¿Por qué Aibar? ¿Cómo ha influido en ti? ¿En qué manera te cala este entrenador? No solo voy a incluir a Aibar, ¿vale? Yo he tenido la suerte, y digo la gran suerte, porque coincidí en un determinado momento en mi vida en donde me pongo a sacar los cursos de entrenador en Granada y coincido con una clase excepcional de compañeros, Rafilla, Rafa Calleja, gente muy inquieta como alumno, y unos profesores bestiales, José Alfonso Morcillo en el Guafo, Fernando Esteves en el Burgo, Antonio Barea, Oscar Cano en el Castellón, Jesús Roche cuando estaba en Almería, Manolo López, y entre ellos yo no bebo directamente de el maestro Aibar, bebo indirectamente a través de José Alfonso Morcillo, ¿no? Para mí Aibar es un referente en todos los sentidos, porque es un entrenador de entrenadores. Creo que es una persona donde fijarse en todos los sentidos. No solo a nivel metodológico, no solo a nivel de la propuesta que hace su equipo, sino a nivel personal. Una persona muy respetuosa con todo lo que le rodea, con unos valores o con una integridad que es el valor de los valores, ¿no? En donde todos los entrenadores nos tenemos que reflejar, o donde tenemos que mirar, ¿no? No lo digo yo, lo dicen muchísimo. Cuando lo dicen muchísimo, yo le hablo maestro porque creo que es entrenador de entrenadores. Creo que no se enfada por ello, pero es una persona a la que admiro muchísimo, que siempre que puedo veo sus equipos porque me encanta lo que veo, y sobre todo me encanta lo que transmite. ¿Hablas con él mucho? ¿Tienes relación? No, hablo lo justo, pero siempre que puedo ver sus partidos los veo. Como digo, he bebido indirectamente porque mis maestros, que también le hablo a mis maestros, Fernando, usted es mi maestro, Carcano mi maestro, Antonio Barea, son mis maestros porque son las personas en las que me fijo para poder mejorar, y en las que cuando tengo dudas pregunto, y en las que sigo allí donde estén. Entonces, ¿tenéis muchas dudas los entrenadores?
aún llevando mucho tiempo, como tú ya llevas mucho tiempo entrenas, a ver, ¿te surgen muchas dudas? A ver, la experiencia está claro que con el paso de los años te va a hacer mejorar, pero yo creo que la duda es fundamental para seguir creciendo. Y creo que forma parte de este deporte. En el momento que no dude y crea que lo tengo todo, que lo sé todo, creo que me tendré que dedicar a otra cosa. También algún, por mi naturaleza de ser humano. ¿En algún momento te has planteado, por aquí no voy bien, o siempre has tenido claro que tu idea de fútbol es esa, y luego están los matices? Pero alguna vez, a nivel de idea de fútbol. Sí, a nivel de idea de fútbol, decir, oye, ¿y si yo cambiara de mentalidad a la hora de plasmar mi juego? Bueno, eso siempre está presente. Cuando uno se pone a analizar qué ha hecho bien o qué ha hecho menos bien, pues bueno, se plantea cosas y demás. Pero como te he dicho antes, creo que un poco al sentir de lo que le vaya diciendo su día a día y lo que vaya creyendo, la convicción que hay que tener, la credibilidad que creo que hay que tener, que es importante con respecto a tus jugadores, a tu cuerpo técnico, a tu directiva, es la que te marca un poco la línea, la línea a seguir. Pues mira, Manuel, tenía muchas ganas de tomar café contigo, y la verdad es que con Aibar también tengo muchas ganas de escuchar y de aprender. Si te parece, podemos intentar invitarlo, te vienes tú y nos tomamos un café los tres. Yo hablo menos, porque normalmente hablo mucho, hablo menos, os dejo hablar a vosotros, yo aprendo de fútbol y escucho. Encantado, yo encantado. ¿Te comprometes conmigo? Si estoy y puedo, por supuesto. Yo para escuchar a un grande siempre, siempre dispuesto, siempre que he podido ir a sus conferencias he estado, porque, como digo, es un maestro y un referente para mí, para creo que muchos entrenadores, porque pues no solo lo digo yo. Queda pendiente que hagamos. Perfecto. Oye, Manuel, yo siempre digo últimamente que se ven muy pocas cosas nuevas, innovadoras en el fútbol, ¿no? Al final se resume a los sistemas 4-4-2, 4-2-3-1, ahora parece que está de moda los tres centrales y algún tipo, pero yo no veo tantas cosas nuevas, porque yo digo, tanto entrenador hay, tanto equipo hay, alguno debería de pensar algo diferente, no sé, como hace Holanda o hace Alemania en los 70, que hacen una presión de todo el equipo a la vez, o el Milan de Sacchi. Vale, pero bueno, es que ¿no? Esos ejemplos que me estás poniendo vienen condicionados por la regla del juego. Sí, por el fuera de juego, claro, que no era una regla como es ahora. Como claro. Dice Lillo, la mejor táctica, la mayor táctica es el reglamento. El reglamento por aquel entonces decía que cualquier jugador que se encontrara en posición de fuera de juego, independientemente que actuara o que interfiriera, que tocara el balón, estaban fuera de juego. El Milan de Sacchi se basa en eso. Claro, se basaba en eso. En esa regla. Yo difiero un poco de ti. Yo creo que el fútbol está en... Me encanta que difiere. El fútbol está en continua evolución, pero en todos los sentidos. No solo a nivel de juego, a nivel técnico-táctico, sino a nivel todo lo que tenga que ver con preparación física, a nivel psicológico-emocional, a nivel socioafectivo. Está surgiendo continuamente personas muy inquietas que a través de, por un caso, la ciencia están realizando investigaciones y por otro lado a través de observación, ¿no? Y darle una vuelta de tuerca. Bueno, ahora venimos del Liverpool, donde la perspectiva de las transiciones está muy de moda, se va a poner de moda, parece ser que la nueva invención, la transición defensa-ataque con diferentes bloques en medio para salir a contraatacar, o la recuperación tras pérdida cuando Guardiola fue un poco, no el impulsor, pero sí el ladrón de ideas que hizo y lo llevó a cabo el Barcelona, y encima dio con un equipo ganador que lo llevó a cabo, y ahora todos imitamos un poco la recuperación tras pérdida. Bueno, yo creo que está en continua evolución, y es lo bonito, ¿no? Que el fútbol esté evolucionando. Para nada soy partidario de que está todo inventado. ¿No? No, para nada, para nada. Y... Pero al final, Manuel, mira, y no me acuerdo tampoco con quién lo hablaba. Ponemos el caso del Real Jaén, por ejemplo. Al final, bueno, sí, a Germán Crespo le gusta asociarse, le gusta tal, jugar, pero al final el fútbol es que alguien como Choco encare, desborde, centre y haya un delantero alto que remate la pelota de cabeza, y eso lleva en el fútbol 150 años. Sí. Hay a veces que las soluciones son igual de arcaicas que siempre. Sí, ¿no? Sí, es que lo que está claro es que el fútbol como estaba antes, hay cosas que se repiten y patrones que se repiten. Pero a lo mejor antes no existía el lateral profundo y existía el lateral más posicional y existían más cuando era el antiguo sistema de los cinco delanteros, que era con extremos, y ahora, bueno, yo creo que si todos vemos la evolución con el ejemplo del lateral, hemos visto que hoy en día prácticamente los laterales tienen que tener profundidad, recorrido, a nivel técnico, no sé si recuerdas que hace unos años el lateral era el jugador menos
capacitado y hoy en día... Sí, sí, por ejemplo, los malos lo ponen claro, de lateral de derecho. Por ejemplo, para mí hoy en día los laterales son fundamentales, creo mucho en la reconversión del extremo del interior a lateral, porque, por ejemplo, de Juanlu, ¿no? Juanlu un medio centro reconvertido en lateral, una bestialidad, ¿no? Lo que ha dado Juanlu en Mancha Real. Entonces, creo que está en continua evolución, lo que está claro que hay patrón que se repite, que es que alguien llegue centro y remate con un delantero, y si no tiene el delantero rematador, ¿qué pasa? Tendrás que buscar otro mecanismo, que a lo mejor es venirte en un bloque bajo, intentar salir a correr y contraatacar, porque tiene un jugador veloz, rápido a los espacios. Es lo bonito del entrenador, saber lo que tiene entre manos y saber, como yo digo, menear todo ese batiburrillo, ¿no?, de cosas. Y esa Macedonia, y que salga algo que esté dulce y se pueda probar y que le guste, sobre todo a la gente, que a veces... Bueno, no a todo el mundo le gusta. Yo quiero saber tu opinión, porque eres entrenador y seguro que es interesante. Hace poco hablaba con otro entrenador y me decía, me voy a quedar con las ganas de que haya alguien que ponga un hombre a Messi mirándole a la cara todo el partido, mirándole a la cara sin moverse y que no reciba la pelota. Yo no entiendo por qué alguien no lo ha hecho todavía. Sí, lo hizo Hugo Sánchez en el Almería. Bueno, pero fue con Xavi, si mal no recuerdo. Fue con Xavi, correcto. ¿Por qué nadie hace eso, Manuel? Bueno, yo creo que en el fútbol a veces hay cosas que se ven un poco, se pueden ver un poco arcaicas, un poco anticuadas. Yo creo que si existe un tipo de marcaje individual a todo el campo y alguien lo quiere hacer... ¿Tú lo harías? Depende, yo he hecho... ¿Tú mañana eres entrenador de la Real Sociedad y juegas contra el Barcelona? ¿Taparía a Messi todo el partido? No, probablemente zonas de influencia sí. A lo mejor no con un jugador individualmente, pero sí a lo mejor utilizar algún marcaje alternativo en donde cuando entra una determinada zona que es muy influenciable por parte de ese jugador. La jaula de Mourinho, que decía, ¿no? Bueno, la jaula de Mourinho, tener un jugador un poco más en zona de influencia o en vigilancia un poco más cercana ante ese jugador. A nivel individual, bueno, no lo sé. Estoy diciendo que sí o no, no tengo a la Real Sociedad. Ojalá ni tengo enfrente a Messi. También me decía, bueno, es que igual en el minuto 5S ya tenía una tarjeta, pero bueno, puedes cambiar por otro, ¿no? Bueno, vas rotando. Puede ser, yo te puedo contar una anécdota de mis tiempos de jugador cuando un compañero lo mandaron, ¿no?, a hacer ese marcaje, ¿no? Y claro, cuando yo miraba al lado y no estaba, resulta de que había ido a beber agua ese jugador. Y claro, yo regañaba al jugador y decía, pero ¿dónde ha ido? Tal, es que me han dicho que tengo que marcar a ese jugador. Y ese jugador había ido a beber agua y iba con él, ¿no? Bueno. Antes estaba de moda esa cosa sí, más claro, libre, ¿no? El libre, claro. La figura del libre que también claro, está en desuso, sí, ¿no? Sí, a ver, hoy en día estamos hablando de que se juega más a nivel zonal, a nivel de control de espacio. Y entonces, bueno, es una cosa que como... Pues el fútbol evoluciona, una evolución lógica. Ha entrado en desuso por esa regla también del fuera de juego. Ahora el portero saca de puerta y anda en portero. Saca de puerta, portero domina con los pies muchísimo. Yo que soy muy amante del fútbol antiguo, y de hecho ahora cuando acaban las temporadas siempre lo que me he dedicado es a ver fútbol antiguo. El canal Maldini pone muchos partidos antiguos, sí, del año 80, y demás. Y bueno, veías como el reglamento verdaderamente... Que estacazos. Claro, claro, que estacazos, que el portero se la pudiera ceder muchísimas veces y no se jugaba. A nivel táctico, a nivel de sobre todo de ese control de espacio, de esas famosas basculaciones, coberturas, todos esos medios preventivos que hablamos los entrenadores, pues no existían tanto. Bueno, ha evolucionado el fútbol. Era un fútbol más... kamikaze, ¿no? Cogía sí, la pelota y alguien y conducía 30 metros sí, y da igual que fuera lateral, sí, medio centro. Por eso cuando yo debato con mi padre, que por su tiempo Di Stéfano, Cruyff, no lo sabemos. No sabemos lo que hubiera ocurrido con Di Stéfano y Cruyff en el siglo XXI, en el 2019. No se puede comparar. No lo sabemos, porque era otro fútbol distinto. Mira, mi abuelo ha visto a todos, tiene 85 años y dice que como Alfredo no hay ninguno. Pero claro, yo por ejemplo, yo veo a Puskás en fotografía. Puskás hoy no podría ser ni utillero, es que por favor, tenía una forma física que era... Lo que está claro que hoy en día hay un jugador que creo que marca la diferencia o lleva marcando la diferencia ya una serie de años, que desde que tengo uso de razón, y yo he sido muy de Maradona y he viajado a Nápoles porque yo hice mi Erasmus en Lecce, en el sur de Italia, he viajado a Nápoles varias veces y soy un amante de la ciudad y de todo lo que se generaba en torno a Maradona, pero es que hay un señor que creo que es el mejor, de por lo menos desde que tengo uso de razón, con diferencia.
Es que, independientemente de que no haya ganado, ¿verdad? Las patadas que le daban a Maradona, eso es, yo creo que no hay debate. Es que no hay debate. Las entradas que le hacían a Maradona no son las que le hacen a Messi. Eso es obvio. Bueno, porque el fútbol también evoluciona con respecto también a proteger un poco al jugador, que creo que es importante. Antes, bueno, no se protegía tanto el jugador y todo valía. Entonces... Ha cambiado eso. Ha cambiado mucho. ¿Hablas mucho con tu padre de fútbol? ¿Se dedicaba al fútbol? No. Mi padre ha sido mecánico. Le gusta mucho, dice que sabe más que yo de fútbol, sí. Lo creo. A nivel de, es verdad que son 72 años, pero es verdad que a nivel de ver fútbol comprende lo que ocurre a nivel de juego, verdad que a nivel de diseñar entrenamiento, diseñar microciclos, de establecer objetivos, contenidos, ya es otra cosa, ¿no? Pero sí, me gusta, desde muy pequeño, creo que aparte de ser el jugador, el entrenador me viene un poco también por lo que él me ha influido. Y disfruto mucho viendo fútbol con él, muy madridista, yo menos madridista, pero sí, disfruto muchísimo. Pero a veces algún comentario desde fuera, ¿no? Y desde un aficionado, un entrenador, le puede venir bien, ¿no? Porque claro, tú estarás encorsetado en tu pensamiento de los espacios tal, y a veces eso... Sí, yo siempre con mi padre, cuando iba a ver a Mancha Real, porque es verdad que uno está en Huétor Taja, Huétor Vega, el año de Almería B, pues es más lejos entonces, pero es verdad que Mancha Real... Sí ha venido más a ver el equipo y, bueno, dentro de su naturaleza de aficionado que cree que sabe ser entrenador, ¿no? Pero que sabe de fútbol y sabe de lo que habla, siempre he estado o siempre acertaba en cosas que veía que yo a veces no veía y que me decía, ¿no viste en determinado momento qué tal? Es verdad, llevaba razón, intentamos cambiar esto, no salió y tal. O sea que en ese sentido, yo como digo siempre, mi padre es mi Dios, es la persona que más admiro incluso para el fútbol. Manuel, vamos a rellenar el agua y te voy a proponer ahora a la vuelta un juego y que me ayude y nos ilustre y ponga un poco de luz a la fase de ascenso del Real Genil del Linares, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, Manuel, te he propuesto aquí un juego, que más que un juego, un ejercicio táctico, para que no eche un cable. Y espero que el entrenador del Ferrol no esté viendo el programa. Nos ven muy pocos, también te lo digo. O sea que es muy poco probable que no esté viendo. Vale, más que nada que no me gusta hablar tampoco. Bueno, pero yo te planteo esto y tú me hablas de forma general. Vale. Y ya está. Vale, el Real Jaén. Suponemos que está de la calzada. Juega con cuatro defensas, con los laterales muy largos. Dos mediocentros, que lo más normal es que sean Espinosa y Cervera. Juanca por izquierda. Mario detrás del delantero. Supongo que Armero jugará por derecha y arriba Antonio López. Yo hablaba también con Santi Villa la posibilidad de Choco, ¿no? Bajo mi punto de vista y para muchos es un arma importantísima dentro del Real Jaén. Y yo le planteaba la situación de si, siendo entrenador contrario, si lo mejor es dejar que Choco suba todo lo que quiera para ocupar su espacio o tapar la salida a Choco para que el Real Jaén no tenga ese argumento ofensivo. Suponemos que estos son los rivales y tú los colocas como quieras. Si, como no te gusta hablar del rival, imagínate que tú juegas mañana contra un lateral derecho, vale, que sube mucho y es muy bueno. ¿Cómo plantearías tú...? Bueno, en primer lugar, esperemos que no nos esté viendo el entrenador rival. Ya sabe que te he dicho que no me gusta hablar de... porque respeto mucho a Germán Crespo. Encima coincide que yo a Choco lo he tenido como jugador en Huétor Taja, porque es de Huétor Taja, a él y a su hermano. Y coincide que me he enfrentado a rival. ¿Me puedes decir qué hiciste? Si me puedes decir qué hiciste. Sí. Me he enfrentado a él como rival. Y entonces, bueno, pero que esperemos que no se den todas esas circunstancias. Bueno, nosotros siempre hemos tenido en cuenta que Choco es un jugador que tiene una facilidad muy grande de reconocer el espacio-tiempo y de incorporarse. Y lo que siempre hemos intentado transicionar es sobre ese espacio. Quiere decir que nosotros siempre hemos intentado dejar el punta siempre ubicado para que él sienta que este espacio va a estar amenazado. Y luego una cosa que yo he utilizado contra él, pero vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, le deseo todo lo mejor al Jaén, le deseo todo lo mejor a Germán Crespo, a Choco, que lo he tenido como jugador, a Antonio López, que lo he tenido como jugador en mi vestuario. Nosotros, bueno, hemos utilizado a veces un jugador de un perfil veloz, con facilidad para desbordar, porque Choco es muy inteligente y sabe
Bueno, creemos que lo retenemos algo más sabiendo que tiene, puede tener amenaza a espalda. Eso ha sido alguna de las claves que hemos utilizado con ellos, mi equipo, sobre todo guardar a veces en la segunda mitad ese jugador de desborde, que el año de Loja fue Moja, y este año bueno, fue Manu Castillo, sabiendo que en el perfil para transicionar era este, porque ante posible robo probablemente este espacio iba a estar un poco desguarnecido, y sabiendo que su central a nivel posicional, cuando están adelantados, pues a la hora de regresar a espacio le costaba trabajo. Esto ha sido un poco una pequeña clave que me has preguntado sobre esto, que espero por favor que no lo vea el rival, pero de todas maneras hoy en día nos estudiamos todos y todos nos sabemos. De todas maneras, Choco es un jugador que te tiene siempre en continua amenaza. Un jugador que tiene una facilidad de desbordar, una facilidad de reconocer último metro. Creo que algo en lo que ha mejorado muchísimo a nivel condicional, porque antes sufría algo más de lesión. Ya lleva 4 o 5 años en donde las lesiones, porque se cuida muchísimo, se alimenta muy bien. Y sobre todo que en los últimos metros ya reconoce todo muchísimo mejor, y que cuando pisa área el último metro o el último pase... Tiene mucha lucidez, ¿eh? Tiene mucha lucidez. Para decidir. Tiene mucha lucidez. Creo que... los últimos años con Germán, donde la propuesta asociativa y la propuesta de laterales profundos ha hecho que mejore, y sobre todo uno de los impulsores, que creo que fue Funes en el Loja, que lo hizo mejorar muchísimo en ese sentido. Quiero que me hables también, Manuel, de en un equipo como el Real Jaén, o un equipo que utilice laterales muy largos, la importancia de los falsos extremos, en este caso que puede ser Juáncar por izquierda y Armero por derecha, a la hora de venir por dentro, y sobre todo cuando Antonio López fija los centrales, la influencia y la importancia de estos dos futbolistas en un equipo que juega con laterales tan profundos. Sí, sobre todo, o para mí, como entiendo yo el juego, si son jugadores que sean jugadores que tengan capacidad para asociarse, que tengan y reconozcan bien asociarse, jugar a espalda de línea, tener la paciencia necesaria para a veces estar en espalda de línea y saber que el balón está circulando o en línea de cuatro sobre medio centro, y una filtración en pase permite que este espacio, este tiempo, se le dé tiempo al lateral y gane profundidad. Uh-huh. Y bueno, creo que en el perfil de este Jaén tiene mucha variante, porque Vela, Raúl García les permite jugar un poco más con jugadores más en amplitud, con jugadores para desbordar y con facilidad de desborde, y luego Armero, Juan Carlos, el otro Juan Carlos, tiene una facilidad para asociarse bestial, junto con Mario Martos, jugadores que entienden muy bien el juego asociativo, el juego de posición, que tienen muy buena entrada en segunda línea, y son jugadores que suelen hacer bastante número de goles, ¿no?, para lo que son jugadores de segunda línea. Entonces, creo que Jaén tiene muy buen equipo, muy bien dirigido, muy compensado en todas sus líneas. Esto le permite esto, pero es que cuando está por fuera, Vela hace mucho daño y se asocia muy bien con Choco cuando corresponde. Vienen también de la época de Guatortaja, de conocerse bien, a Raúl García cuando le ha tocado. En líneas generales... Tiene muchas opciones. Tiene muchas opciones, tiene muchas variantes y creo que muy bien trabaja. Y además, Ángel Capa dice que el fútbol es distraer y engañar por un lado para acabar por otro, ¿no? Yo me he dado cuenta en muchas ocasiones que ahora Ocaña, ante Rentero, ante Higinio, toca con Cervera, central, viene Juanca, aparece Mario, ta, 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 y el pase largo al otro lado, ¿no? Sí, la atracción del lado fuerte sobre el lado débil, en mi terminología, ¿no? Cada uno tiene la suya, o la atracción de dentro, atraer por dentro para liberar por fuera, ¿no? Al final todo lo ordena el balón, y tú te ordenas en torno al balón. Que tu equipo asocie o se junte mucho, creando una superioridad numérica, probablemente libere espacios que interesan, y más si tienes dos jugadores por fuera, profundos, tipo laterales, o en el caso de, como digo, cuando es extremo, que pueda sujetar más, porque esto no lo vemos, que esto existe mucho también, este corte de Choco por dentro, sobreposiciona mucho por dentro y lo entienden bien, sobre todo cuando es Vela el que está por fuera, que es un jugador más de sujetarse, de esperar su momento, de tener la paciencia necesaria. Sin embargo, cuando los que has mencionado tú se sienten más cómodos por dentro, son como más interiores, si podemos decir o denominarlo en puesto específico, jugadores que se sienten más cómodos asociándose por dentro. Manuel, también quiero preguntarte, en este caso el Linares Deportivo, para un equipo como el Tenerife B, o para cualquier equipo que juega contra un equipo que utiliza tres centrales,
Para un entrenador, ¿es muy diferente a la hora de atacar un equipo así? ¿Mentalmente tenés que cambiar muchas cosas para atacar un equipo que juega con tres centrales? A ver, yo siempre hablo de, para que mis jugadores entiendan, siempre hablo de enfrentamiento de estructuras, enfrentar las estructuras, ¿no? Al final el jugador lo entiende mejor. Si tú dices, para atacar el Linares con tres o para... No, para atacar a un equipo como el Linares. O sea, ahora te pongo en la piel, hoy vas a ser entrenador de todos los equipos de... Vale, partiendo siempre de que no me gusta ser entrenador, de que le deseamos todo lo mejor. Hablamos de la situación. Al Linares, a Juan Arsenal y que ojalá, como mi tierra y mi ciudad que es, suba tanto Linares como Jaén a segunda B. Sabiendo que en una disposición de más o menos, aunque el Linares es un equipo que varía bastante su estructura, ¿no? A veces te empieza con tres y te cambia línea de cuatro, dos mediocentros, te juega con dos puntas, a veces te juega con una línea de tres con los dos por fuera, dos mediocentros y dos enganchando, a veces es más esto y demás, ¿no? Creo que su apuesta más fuerte durante el año creo que ha sido más esto, sabiendo que esto es Jorge Barba y esto es Veda, Miguelito y Espejo, ¿no? Y ya los tres centrales, ya sabemos, Nava, Rosales y Josema, y bueno, aquí Fran Lara, Rodri o Ortiz, bueno, a veces ha entrado Juanfran, a veces sabemos que allí Miguel León ha cambiado, o Chinchilla. Bueno, si sabemos que aquí, en esta línea de 5, cuando se convierte en un bloque bajo, va a venir algo así, como un 5-4-1, ¿vale? Pues sabemos que en estos espacios, si estos jugadores no son muy para defender, aquí puedes generar. Aquí puedes generar a espaldas, sabiendo que a espaldas solo son dos cuando tú puedes entrar con un tercero. Depende mucho, la estructura o el sistema no determina los principios de funcionamiento. Hay cada equipo que tiene unos principios de funcionamiento independientemente de la estructura que tenga. Si a mí me dices que los tres centrales o la línea de 5 del Linares es la misma que la del Poli Almería, pues no, a priori el dibujo es el mismo, pero por ejemplo el Linares es un equipo dominador. No es lo mismo defender aquí que defender aquí. Un bloque bajo y demás. De hecho, nosotros, nuestra propuesta ante el Almería y ante el Linares, pues fue diferente, sabiendo que nos íbamos a encontrar un bloque bajo, que prácticamente en el Poli Almería iba a vivir aquí todo el partido, que iba a vivir a través de contraatacar algo, con respecto al Linares, que sabemos que no puede dominar en determinados momentos. Entonces, la estructura no determina el principio de funcionamiento que puedas tener en determinada partido, en la determinada estrategia operativa. A pesar de que, no sé si, a lo mejor hablo de mucho tecnicismo, a pesar de que tú tengas un modelo de juego en donde te riges con unos principios de funcionamiento, pero que pueden ser variables o variantes atendiendo al rival. Al claro, no es solo el sistema, sino cómo lo proponga en el campo. Cómo lo proponga en el campo. Decía también Capa que no es lo mismo ser lateral que carrilero, porque un lateral aparece y un carrilero está, uno juega por delante de la pelota y otro juega por detrás. Si Choco es importante en el Real Jaén, Miguelito, para mí es uno de los futbolistas de la temporada, un carrilero que juega por la banda derecha y que también tiene mucha importancia. ¿Qué crees que es más cómodo para un futbolista? ¿Ser Choco o ser tener a alguien por detrás, depende, y tener la espalda cubierta, o jugar con un línea de cuatro? Depende de lo que tengas aquí, depende de lo que tengas por delante, depende de lo que tengas por dentro, depende de lo que tengas establecido en tu modelo y en esos principios de funcionamiento. Si hablamos, para mí, de jugador, de llegar aquí, estando, recibiendo y asociándose, me quedo con Juanlu. Si me hablas de jugadores de aparición, de aquí, de cambiar ritmo en velocidad, de superar línea a través de una conducción, me quedo con los dos que has dicho, con Miguelito y con Choco. Entonces depende. Depende de lo que tú tengas, como no creo que haya una cosa mejor o una cosa peor, sino atendiendo diferentes fórmulas, atendiendo a lo que hemos hablado durante toda esta entrevista, a las capacidades que tengan tus jugadores. Nosotros teníamos un jugador que era un medio centro reconvertido, que interpreta muy bien y que no precipita en ningún momento esto. Qué buen futbolista Juanlu, ¿eh? Muy bueno. Y qué buena persona. Muy buena persona. Yo verdaderamente es un jugador, porque a muchos lo había tenido el año anterior, que me ha sorprendido muchísimo. Me parece un jugador inteligentísimo. No hay que corregirle prácticamente nada, y las veces que le he hecho uno o dos cortes, ya sabía que dos cortes le iba a hacer. Ya, mister, ya sé lo que me va a enseñar, porque me parece una brutalidad. De hecho, me parece un jugador que, entrenando en un contexto de segunda B, puede ser jugador de segunda B. ¿Vale? Bueno, las circunstancias a veces te llevan a jugar en tercera división. Choco está en tercera división, me parece un jugador de segunda, de división B.
Pero Juanlu, es una brutalidad. Entonces, a tu pregunta depende. Y además, Juanlu, para mí hay algo que le hacía un gran futbolista, y es que sabía sus limitaciones. Para mí es un futbolista fundamental, porque sabe cuándo no se tiene que complicar, cuándo no tiene que complicar al compañero, porque hay veces que dice, me la dan a mí, yo no, toma, y te meto un muerto al central o al portero, y eso lo dominaba perfectamente, Juanlu. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Remarcar tus virtudes o destacar tus virtudes y enmascarar tus defectos, creo que eso se aprende en el fútbol cuando te estás retirando. Yo digo que hemos tenido dos campeones del mundo, uno campeón del mundo y uno campeón de Europa, que uno fue Capdevila y el otro fue Marchena. Uh-huh. Y los dos eran muy inteligentes en enmascarar sus defectos, sabían lo que tenían que hacer, sabían en determinado momento, toma decisiones muy correctas y demás. ¿Qué pasa? Que Juanlu es un chico que domina muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué pasa? Con todos los respetos, Germán decide traer a Choco porque es que Choco es muy bueno. Y nosotros nos beneficiamos de que Juanlu pueda ir a Mancha Real, uh-huh. Ha renovado, yo sé que está en una buena casa, Bolaño sabe que tiene un buen entrenador, con Bolaño tiene un buen entrenador, Juanlu es buen entrenador, o sea, buen jugador, buena persona, pero hay un chico que verdaderamente entiende y tiene mucha inteligencia del juego, y eso para un entrenador es fundamental. Claro, porque son menos cosas que tienes que explicar, ¿no? Mucho facilita. Yo a Juanlu no le he tenido que explicar muchas cosas, y nosotros hacíamos cosas, creo, y respetando a todo el mundo, bastante complejas. Sobre todo en todo lo que se refiere entrada de tercer hombre, saber cuándo gano profundidad, cuándo pierdo altura, saber cuándo hay un corte hacia adentro, que nosotros utilizamos mucho corte hacia adentro, saber cuándo había puerta atrás. Son cosas que Juanlu entendía a la perfección y que se trabajaban en los entrenamientos, pero luego lo mejor es que sabía interpretarlos dentro del terreno de juego. De hecho, si miramos los números que hace con nosotros, juega muchísimos minutos, apenas se lesiona. Ofensivamente nos da muchísimas cosas, llegamos muchísimo por su zona, mete gol pisando área, varios goles pisando área, pero luego algo muy importante para el lateral y para los entrenadores, que es que encima domina los aspectos defensivos, jugador que domina bien las orientaciones posturales, que es bueno a la hora de todo lo que tenga que ver con tipo de despeje, interceptados, tu trayectoria de lanzamiento, todo lo que tenga que ver con acosar y que no lo desborden. Como digo, yo a un chico que verdaderamente, si alguien me dijera, oye, este chico está para segunda B, en un contexto de segunda B, entrenando en contexto de segunda B, sin duda. Como te he dicho, que creo que Miguelito también lo va a ser, porque es un chico joven y que puede mejorar mucho. Y Choco no ha estado en segunda B porque él no ha querido, porque ofertas todos los años ha tenido en segunda B y ha decidido quedarse en tercera división. Por todo, por su estudio, por su trabajo. Claro, al final en estas categorías influye también donde vivas, claro, tu pareja. Claro. Yo es que a los dos hermanos los quiero muchísimo y sé la evolución, porque de hecho son mi abogado, o el mayor, el Ismael es mi abogado, las personas de mi confianza a nivel de derecho. Pues no, y perdóname que te va a decir, pero hombre, cabrón, como destripas cómo juega mi hermano. Ya no te llevo ni un caso. Entonces, más. ¿Por qué te estoy diciendo? Como me has dicho que... He ido al ejemplo. Me has dicho que no nos ve mucha gente, entonces partimos desde que no nos ve mucha gente. Tortajas no nos van a ver seguro, así que tranquilo. Vale. No hay... La señal de Canal Lagarto con Choco, bueno. Con Choco Chico, como yo le llamo, y Choco Grande, hay una amistad enorme. Siempre que podemos echamos un café, hablamos de nuestras cosas. Y yo solo les puedo desear lo mejor allí donde estén, tanto como digo Antonio López, yo a mis jugadores, donde creo que su grado de profesionalidad allí por donde he pasado ha sido grande, solo les puedo desear lo mejor y así es. Manuel, vamos terminando porque al final la clase me la tienes que cobrar, porque esto parece el instituto con tus clases. Esta mañana corrigiendo exámenes yo doy en nivel 1, metodología, ahora se llama filosofía didáctica de orientación de jugadores. Y loco perdido corrigiendo propuestas de intervención que le hacemos y demás, entonces... Pero no, esta no te la cobro. Esta no me la va a cobrar, ¿no? Me decían que en Navidad, que a un futbolista hoy en día no le puedes poner un vídeo más de 6 minutos porque ya empieza a protestar, empieza a pensar. Eso está un poco contrapuesto con lo que tú decías, ¿no? Si a veces cargan mucho con el trabajo... Depende. Hay jugadores que verdaderamente no le puedes poner 6 minutos, no le puedes poner 30 segundos. Y hay jugadores que les encanta hablar de táctica y que tienen unas miras hacia ser entrenador. A mí me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar a nivel táctico, me encanta hablar con mis jugadores. Por ejemplo, yo tenía en Mancha Real a Joaquín, que Joaquín era un jugador que le encantaba hablar a nivel táctico y podías tirarte muchas horas y mostrándole cortes cómo puede mejorar. Y hay otros jugadores que
no se sienten tan cómodos hablando de táctica. Entonces depende. Lo que sí es claro que el jugador, a nivel de atención, a nivel de preparar una estrategia operativa analizando un rival, no hay que abusar. Yo unos años he echado 30 minutos, otro año he echado 20, o el año de Almería B, que estaba con Fernando Esteves como segundo, me decía: Manolo, me lo tienes que cuadrar en 20 minutos. Y a ver, al final, quieres enseñar cosas, y al final te das cuenta que a veces hay plantillas que con 20 minutos van bien, otras que van con 10, unos años que has utilizado 30 y un tipo de informe para enseñárselo al equipo. De 4 o 5 tipos de informes que he marcado o que tengo y trabajo. En cuanto detecto otro año, dejé de utilizar estrategia operativa durante... La iba trabajando durante la semana a través de las tareas, pero no la remarcaba a través de vídeos, sino llegaba el domingo y metía 3 cortes puntuales. Y otro año he usado eso, 30 minutos, 25 minutos. Los años de Mancha Real he usado jueves, viernes. Empezamos a trabajar la estrategia operativa a partir del miércoles, pero jueves, viernes, en torno a 20 minutos, no nos quitaba, 20, 25 minutos, no nos quitaba nadie. Pues muy bien, Manuel, con la mesa así, con los futbolistas sobre el tapete. Te digo que este café ha cubierto totalmente mi perspectiva, porque tenía muchas ganas, de verdad, de tomar café contigo, porque sé que eres una persona al que le gusta el fútbol y le gusta hablar de fútbol. Y es verdad que he aprendido mucho durante... Además, tenemos pendiente lo de... Yo encantado. Yo ahí estaré con la baba abierta y aprendiendo. La baba abierta y con la libreta, como voy siempre, apuntando cosas y siguiendo aprendiendo y mejorando. Yo daros las gracias a vosotros. Encantado de haber compartido con vosotros estos momentos. Desearle todo lo mejor a Linares, a Jaén, al maestro Iván en Antequera y a Funes en el Palo, y que esperemos que esto que he dicho no sirva para nada y Jaén y Linares, por nuestra provincia, estén en segunda del año que viene. Pues te lo agradezco mucho, de verdad. A vosotros. Gracias.